Mateo, están con problemas con la universidad. ¿Realmente pasar de la escuela secundaria a la universidad es todo un cambio? Y a veces uno necesita realmente cambiar esto, empezar a estudiar de otro modo, exponerse a orales, pero me parece que te estás exigiendo muchísimo, que en realidad ha aparecido esto que parece como una fobia, y la fobia muchas veces tiene que ver con una exigencia extrema, con la sensación de que no hay salida, tiene que salirme bien o bien, no hay otra alternativa, y entonces esto angustia muchísimo. Ya has postergado varias veces el examen. Me parece que es hora de revisar un poco qué es lo que te está pasando. Si será que te estás exigiendo y no te das permiso, ¿por qué esta duda? Porque el miedo siempre tiene que ver con que uno siente que no tiene, los recursos que tiene son escasos y lo que tiene que enfrentar es enorme. Entonces, en este caso, lo que sientes es que la universidad es demasiado importante y que tú te sientes todavía un niño, no puedes confiar en tus propias herramientas. Bueno, esto es para revisar. La universidad no es tan enorme. En realidad hay que estudiar con responsabilidad, pero todos están en primer año, todos están comenzando. La exigencia y los profesores también saben qué es para ustedes y una cosa es estar nervioso y otra cosa es no saber. A veces cuando el alumno muestra sus nervios, el profesor puede ser más contemplativo y ayudarlo, sobre todo sabiendo que son alumnos de primer año. Pero si esto continúa, debes pensar en hacer un tratamiento cognitivo-conductual. Es un tratamiento en general corto que se dedica a enfocar tus posibilidades, tus herramientas, a mostrarte cómo has generado el miedo y transformar este mecanismo psíquico en uno diferente para que te dé seguridad. En general, cuando esto ya constituye una fobia social, se llama fobia social específica. Quiere decir que está ligada a una situación en particular, en tu caso la de dar exámenes. Entonces, si después de revisar esto que te estoy diciendo, continúas con el síntoma, no dudes en hacer un tratamiento porque la diferencia en calidad de vida es enorme y uno es totalmente inhibitorio, como la fobia social, y el otro es una salida al mundo normal.